Rusia se desgasta metro a metro. El arsenal de Stalin al rescate de Putin. Hola a todos, esto es Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Soy Francisco Arcecampa y os acompañaré en este viaje para conocer qué sucede realmente en Rusia. ¿Se está desgastando su ejército? ¿Las famosas campas se acabarán algún día? Todo ello es algo que trata muy bien el invitado de hoy en un hilo magnífico en su Twitter, que por cierto es magnífico, que es nuestro amigo Nacho Montes de Oca. Si os gusta el programa, tenéis dos obligaciones: dar a me gusta, dejar un comentario y compartir, como siempre. Pero en este caso tenéis una más, que es que si sois de X o de Twitter, sigáis también a nuestro amigo Nacho Montes de Oca, un periodista libre que hace su trabajo en el mundo de X. Empezamos. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, como siempre. Hoy volvemos a hablar de la guerra en Ucrania. Ya hicimos programas sobre otros acontecimientos geopolíticos, porque este mundo es cada vez más convulso. Es decir, tendríamos que estar hablando todos los días de las novedades que hay en este mundo, porque si parece tranquilo, no, a las 8 de la mañana, eso de las 9 de la mañana, ya empieza a haber noticias, ¿no? O te levantas con que Biden parece que sorprendió a la gente en el debate, ¿no? Con Trump. Cualquiera que se lo dijese es que parece que no vieron a Biden el día anterior, ¿no? Es decir, parece que la gente hace noticias de algo que ya era noticia. Y ahora están preocupados, ¿no? ¿Qué va a pasar en las elecciones? Por otro lado, tenemos Bolivia, ¿no? Con un golpe o no golpe o autogolpe, ¿no? Porque sería para hablar en un programa sobre ello. También tenemos los problemas en Europa, ¿no? Cambios electorales, tendencias electorales, geopolítica también, la guerra en Ucrania, todo ello se va sucediendo casi sin solución de continuidad, ¿no? Sí, la realidad es que desde que comenzó la guerra, la invasión rusa a Ucrania, el mundo empezó a desajustarse, pero también la gente empezó a entender que lo que sucede en el mundo le impacta y a mucha gente le interesa mucho más, porque no se trata de eventos menores, sino que creo yo comparte la misma idea que tenemos nosotros dos, que es que el mundo está cambiando y uno está presenciando el nacimiento de una nueva configuración del poder a escala global y desde formas de hacer la guerra y de formas de relaciones entre los países que son absolutamente novedosas y lo estamos viviendo. Así que todos estos eventos se multiplicaron, se hicieron aún más importantes e interesantes y por eso es que los estamos hablando. Probablemente si hiciéramos un programa de geopolítica hace 5 años, tendríamos la décima parte de personas interesadas y eso es un avance. Lamentablemente son malas noticias en el mundo, pero la parte buena es que la gente empieza a interesarse por lo que realmente le afecta. Sí. Yo, como sabes, que tengo un canal de historia también en el que explico de dónde viene todo esto. El que sabe la historia sabe que esto de la geopolítica ya es tan viejo como el andar, ¿no? Desde que el hombre anda, hace geografía humana y por lo tanto está haciendo geografía política también. Pues vamos a empezar con una frase que tiene que ver con esto de que el mundo está cambiando, ¿no? Y me la pasó un amigo, Juan Carlos, que conoces de los conversatorios que tiene, Juan Carlos Pérez, que me lo pasó, que es de Mendieves, ¿no? De Mendieves, de Dmitry. Afirma que Estados Unidos había, según él, decidido erróneamente que había ganado la Guerra Fría. En el 12º Foro Jurídico Internacional celebrado en San Petersburgo el 27 de junio, Mendieves, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo: fue un error muy grave, Estados Unidos no ganó. Y añadió: es más, ahora está a un paso de perderla por completo. Es decir, se está como reescribiendo, ¿no? La Guerra Fría, esa Guerra Fría que vence Estados Unidos, aparece el mundo unipolar y ahora, según Mendieves, nunca ganó Rusia, Estados Unidos, porque nunca hubo un mundo unipolar, ¿no? Según él. Bueno, que ahí siempre es importante los hechos, ¿no? ¿Qué países se desintegró? ¿La Unión Soviética o Estados Unidos? ¿Se desintegró Europa Occidental? ¿Se desmembró? ¿O Europa Occidental se amplió con la llegada de países que antes estaban en la órbita soviética y se incorporaron a Europa Occidental?
Medvedev tiene dos problemas. Uno es que es la bebida. Esto lo sabemos todos. No es un dato farandulesco, sino que tiene que ver con una persona que es poderosa dentro de Rusia, fue presidente. Tiene algunos vicios que modifican tanto sus decisiones como lo que dice. Y el segundo problema es que entre inspiración y aspiración miente, básicamente, inclusive cuando duerme. Y pues tiene estos afanes de hacer mapas de colores que está muy bien. Sí. Y además es el inconsciente desatado de Putin. Por norma y por experiencia, sabemos que Medvedev dice lo que Putin piensa, pero no se atreve a decir. Sería algo así como el Rudolf Hess era para Hitler. Este señor es para Putin. Es el señor que expresa lo que después nadie puede atribuirle, pero todos sabemos que es lo que dijo Putin. Así que, Sí, pues, mira, este mapa que está mostrando precisamente muestra esto. Lo que era una de las intenciones de Rusia, que era repartir el territorio ucraniano, buscando la complicidad de tanto de rumanos como de polacos, para que en ese reparto Ucrania quedara reducida a su mínima expresión, y ofrecerle territorios a los países de la OTAN para que accedieran a admitir la ocupación de facto de militar rusa. Entonces no es una cuestión menor que hable Medvedev. El problema es que sabemos que miente y que es Putin. Es el inconsciente desatado de Putin. pues tenemos el título del programa, ¿no? Rusia se desgasta metro a metro. Parte de una premisa que no quiero que nadie me diga que no la digo. Rusia avanzó todo el invierno, ¿no? Eso es algo indiscutible, se ven los mapas, avances de kilómetros en la zona Dika bastante grande, unos 20 kilómetros, pero a un coste personal y de medios materiales muy grande, que es lo que hoy vamos a intentar hablar, ¿no? Y explicar un poco en razón a esta frase, ¿no? De Rusia se desgasta, ¿no? Creo que Vamos es con importante. el dato, discúlpame que te interrumpa. En la primera contraofensiva, Ucrania recuperó, liberó 60.000 kilómetros cuadrados. En esta ofensiva rusa, no hice el cálculo definitivo, pero yo me había quedado en 283 kilómetros cuadrados. Claro, es que hay que recordar que en la contraofensiva del 2022 de septiembre recupera Ucrania todo Jersón y todo Járkov y zonas del oblast de Lugansk y Donetsk, más bien de Lugansk, perdonad. Y lo que está en la del 2023, que es la contraofensiva que quedó así a medias, ¿no? Que no fue exitosa, lo que quitó, que es la zona de Robotín y la zona del corredor también, en la zona que no me acuerdo de esa zona mismo cómo se llama. En la zona que va de Buledar, Sí, Urzain, toda esa zona. Urosaine, Urzain, y eso, justo, eso. Toda esa zona por ahí no es lo que recuperó ahora Rusia en la zona de Dika, superior a eso que perdió en el verano exactamente. pasado. Es decir, no logró igualar el 2023, ¿no? Es verdad que logra objetivos muy importantes y vitales para su discurso, que es ganar zona en la zona de Donetsk, ¿no? City, al lado del aeropuerto, que desde el 2014 hubo combates por el aeropuerto de Donetsk. Es la famosa Dika, ¿no? Que tiene un valor, digamos, moral para Rusia, porque es justo las afueras de la ciudad de Donetsk, que para ellos es más importante en sí que recuperar el territorio en Robotine, ¿no? Porque cogiendo su discurso, ¿no? Cogiendo su discurso de la justificación de la guerra, que era recuperar el territorio de Donetsk y Lugansk. Sí, pero si vamos a poner la vara y medir todo, Rusia ocupó Bakhmut, ocupó Avdiivka, pero falló en tomar desde más recientemente Bobochna, en el avance desde Belgorod, falló en llegar hasta Chasiv Yar, frente a Bakhmut. Estamos hablando de 5 kilómetros. Desde mayo, desde el año pasado, no logró avanzar. No, creo, no sé si son 5 o 7, porque la zona en disputa es variable. Tampoco logró, como vos dijiste, retomar las zonas recuperadas o liberadas por Ucrania en la ofensiva, en la segunda contraofensiva, en el frente de Es Zaporiyia. la zona de Belisca-Novorossiska, esta zona que es Exacto. eso, lo que yo quería decir. Pero lo más importante, Bakhmut y Avdiivka frente a Jersón. O sea, Ucrania recuperó una capital y defendió exitosamente otra. Recuperó Jersón, con lo cual aseguró el desplazar a Rusia desde el margen occidental del Dnieper.
y además aseguró la posesión de Kharkiv. Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Entonces, si hacemos una medición con objetividad, Rusia ha fallado y recuperado menos que lo que ha fallado y recuperado Ucrania. En todo caso, recordemos que en el momento álgido de la invasión, Rusia llegó a ocupar el 33% del territorio ucraniano y hoy no llega al 18%. Claro. Entonces, Y sin poner en peligro Kharkov, que es un objetivo de esta famosa ofensiva de mayo, ¿no? En mayo hubo un ataque a la zona norte de Kharkov, o de Kharkiv, como queramos decirlo, para intentar, por un lado, distraer tropas ucranianas de la zona del Donbass, pero también si podía poner bajo fuego artillero la ciudad, cosa claro, que que está a a 50 la... kilómetros de la frontera. No es, no, no es que está lejos, está, pensemos que está a la cuarta parte de la distancia que estaba la frontera desde donde intentaron tomar Kiev en febrero del 2022. Entonces, esa distancia, si No, no puedes 40, recorrer más cuarenta, cerca, 40, 40, 40. 40. Entonces no puedes recorrer 40 kilómetros, pero ¿cuánto hay desde la frontera hasta Kiev? Ponle que sea un tercio. Entonces ahí es donde podemos empezar a hablar de una degradación de la capacidad ofensiva rusa. Porque ahí en el número, después están las opiniones. Sin contar, por supuesto, la pérdida del control y de la flota del Mar Negro, que no Qué es un triste, dato ¿eh? menor. Bueno, eso hablaremos ahora un poco del tema. Hay una imagen que vale más que mil palabras, ¿no? Voy a poneros una imagen de un apaño ruso que lo graban y lo transmiten porque están orgullosos de ello. Es decir, tanto Rusia como Ucrania hicieron apaños. En la primera fase de la guerra, Ucrania sacó todos los arsenales que tenía, hizo tachancas, que son pickup con una ametralladora, pickup con un Javelin, pickup con un Spike, con un Spike no, con un TOW, es decir, cualquier opción lo hicieron y le salió bien, pero era una guerra, digamos, de necesidad. Rusia, que es el atacante, está ahora haciendo de la necesidad virtud, ¿no? Sacó los tanques Tortuga o tanques gallinero, como queramos llamarlos, o almacén de trastos de jardín, O el que masivo. es decir, que tenía su explicación y yo defendí la idea para los drones. Contra los drones inicialmente no era mala idea, pero cuando llega la artillería ya no sirve para nada. Que eso es algo que hablaremos ahora. Pero esta imagen, que es un BMP-1 canibalizado, su torre, y convertida en un cañón de asalto o cañón anticarro, lo vais a ver porque es muy singular. Esto que veis, que es una pieza de artillería que están aquí mostrando, que esto es una idea que puede ser de una pequeña unidad de frente de segunda línea, pero lo que muestra es que muchos de los vehículos que están en las campas pueden que no sean reutilizables y lo que están intentando sacar de ellos es el máximo partido posible, ¿no? Pues veis el aro de la torreta de un carro de combate, de un blindado MP1, convertido en una pieza de artillería. Está sacando los soportes para evitar el retroceso. Es todo como si cogemos a unos paisanos y hacen un carro con... Sí, pero Pero aparte funcionar funciona, ¿eh? Y lo pero disparan. eso es un trípode sin compensación de la fuerza del retroceso. No, no sé hasta qué punto sirve un cañón moderno, ni siquiera. La cureña no es fija, no es una estructura fija. No, 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 Tiene. no, la cuña la van metiendo como, mira, se ve aquí como la estructura. Sí, es como si fueran vigas en una construcción precaria. Exacto, sí, ahí está. Sí, son vigas Ahí, de. son vigas, sí, ahí está, mira, ahí la está metiendo. A ver, que esto lo haga el segundo ejército del mundo. Y esto es lo que canibalizaron, una torre de un BMP-1, un vehículo que era típico de estos de los Airborne, de los VV, y lo sacaron y le quitaron todo el blindaje y lo convirtieron en una pieza, ¿no? Esto es una Es muestra, ¿no? que, De ese sí, desgaste, ¿no? es que la improvisación está muy bien, digo, me parece que es una escena positiva. Lo que pasa es que el problema está cuando la música no coincide con la letra, y es que la canción habla de la capacidad infinita rusa para producir vehículos muy por encima de Occidente y de una calidad que es muy superior al Occidente, y luego vienen estas imágenes. Entonces, es ahí donde no, está la incoherencia. Pero por otro lado, como vos decías, Ucrania en su momento tenía, lo hemos visto, ametralladoras Maxim, modelo 1915,
Es más, yo vi MG42 en Bueno, el servicio. MG42 no hay mucha diferencia con las MG actuales que usa el ejército Sí, español, por ejemplo. digo, pero Hay un par de toques ahí. se entiende. Es más, vimos montajes cuádruples con Sí. AK-74 para derribar drones. Vimos un montón de improvisaciones. Pero de nuevo, la diferencia está en que Ucrania, después de sufrir una enorme campaña de bombardeos y supuestamente siendo un país extremadamente menor en poder que Rusia, es entendible y hasta es justificable que acudan esos medios. Pero que Rusia, y por eso yo hoy ponía un posteo, ¿no? Esto que al principio de la guerra se hablaba de un misil con 10.000, un torpedo nuclear con 10.000 kilómetros de alcance que iba a explotar en la costa de Gran Bretaña, iba a generar un tsunami de 100, no me acuerdo si eran 100 o 300 metros, iba a inundar toda la isla con una ola radiactiva, Sí, o sea, bueno, de los era el... Sirkon, los sónicos, o el SU-75, que era superior a... Y vemos esta Curenia hecha con vigas al mejor estilo de una chabola latinoamericana, y es ahí donde decimos, esto es evidencia de que era mentira que Rusia tiene una capacidad inmensa, tanto en cantidad como en capacidad tecnológica. De eso se trata. Sí. Hay un tema que es interesante o importante, ¿no? Que es cómo un ejército que en teoría se había reducido mucho en tamaño para ir a la calidad, ¿no? Hace una operación especial, que es como lo llaman ellos, que es casi destruida columnas enteras de vehículos, y al final tienen que tirar un llamamiento de tropas que lo hacen urgente, y en septiembre del 2022 llegan miles de personas a tapar huecos, ¿no? Que es lo que Surovikin determinó, ¿no? Y había que tapar los huecos, hacer las líneas de defensa, que lo hizo muy bien, para mí fue una decisión muy correcta desde el punto de vista objetivo, ¿no? Es más, esos objetivos, ahí Surovikin afirmó el frente, llevó gente sin ninguna formación casi a formar y tiró, y eso es lo que creo que es importante, de los almacenes soviéticos, ¿no? Y ahí, por eso digo yo, el arsenal de Stalin, ¿no? Estamos viendo que la teoría aquella soviética de que las armas iban a ser destruidas en una guerra nuclear, iba a haber un ataque a las fábricas y había que sacar de las campas o tener ya prefabricados miles de vehículos, le sirvió a los rusos, ¿no? Es decir, ellos están tirando de lo que se dice aquí un poco de las rentas de los abuelos, ¿no? Es decir, de la herencia de los abuelos y estamos viendo T-54, 55, T-62, T-80 pocos, T-90 casi ninguno. Y estamos viendo qué es lo que en tu hilo ibas haciendo, ¿no? Un poco, lo pongo aquí el hilo para que lo veamos un poco. Ibas explicando un poco esa evolución, ¿no? Ese discurrir Claro, del tiempo hacia cada vez vehículos más antiguos, ¿no? a partir del T y el número que le sigue, que es el año de entrada en servicio, el año de entrada en servicio uno tiene que entender que además no es el año de, no es del año de la tecnología, porque por ahí un tanque lleva 5 o 6 años De cero, sí. para ser desarrollado. Por eso el Armata T-14, que se supone que es del 2014, todavía no terminó, no está maduro. Tecnológica y productivamente. Entonces ahí tenés muchos años de retraso y hay varias cuestiones acá. La primera es, si vos, como decíamos antes, estás perdiendo una cantidad tan grande de tanques modernos, ¿sí? Cuando es la invasión del 22, la mayor parte de los tanques eran o T-90 o versiones de BM del T-72. O versiones, las más modernas del T-80. O sea, la edad promedio de los diseños era mucho menor que la que existe ahora, en donde inclusive las versiones de T-72 que se están recuperando de, como vos decías, de lo que llamamos los pudrideros al aire libre de la era soviética, son versiones degradadas tecnológicamente. Parece una tontería, pero no lo es, porque cuando vos vas al campo de batalla, tu tanque tiene que funcionar a la perfección para poder estar a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, si tu mira... Mira, esto que te estoy poniendo es un T-62. T-62. Lo que se hacía y se vendía, digamos, entre los canales prorrusos o gente que defiende a Rusia como sin crítica ninguna, como si estuviesen pagados por ellos, decían que estos T-62 nunca se iban a ver en el campo de batalla, que iban a ser siempre para instrucción o para fuego indirecto de artillería.
que se iban a Una modernizar, tontería, se iban a una poner tontería. o implementar con sistemas de defensa activa, ¿no? O defensas de estas de. Y este está en campo de batalla, sin ningún tipo de mejora, sin haberle puesto telémetro, sin el ERA, Exacto, sí, sin ponerle a los eso de iba. canarios, sin nada, o sea, no Para que tiene la nada. Este gente fue puro al campo de batalla. lo entienda, porque por ahí hay gente que no está especializada. Vos tenés una mira óptica que tiene una retícula que va midiendo el que más o menos te sirve para apuntar a ojo, literalmente a ojo, dónde va a ir el proyectil. Los sistemas modernos tienen telémetros, que es un láser que la rebota en el objetivo, vuelve y con eso calcula. Y además de sensores que miden la diferencia térmica entre el cañón, la munición y la temperatura en el ambiente, que eso también puede modificar cuanto más lejos llegue, mayor es la desviación. O sea, vos en 100 metros por ahí la desviación es de unos milímetros o unos centímetros, pero en 2000 metros la desviación puede ser de 40, 50 centímetros, con lo cual puede cerrar el blanco. Y una vez que lo arrastre, el otro te dispara y parece el tanque y parece la tripulación. Entonces, no es menor la diferencia. Lo mismo sucede con el motor. Los motores se fueron perfeccionando y un motor que deja de funcionar implica que se pierde el tanque o que te lo captura el enemigo. Y lo mismo que es lo que en esta imagen que vos mostraste. El blindaje era solamente una de las tantas mejoras que se fue haciendo desde 1962. En 1962 estaban los Beatles. Mira, Todavía esto es estaba un Elvis. T-54. Exacto, en el T-54, bueno, en la época, no sé, de Bill Haley, Comets, no sé cómo No, explicarlo, viejo, Sting pero estaba ahí en el día de la presentación del proyecto. estaba Stalin, claro. Entonces, todo esto hace que la capacidad militar se vea degradada. Desde cualquier punto de vista se vea degradada porque tu blindaje no es el mejor, porque tu motor no es el mejor y porque además tu capacidad de supervivencia hace que vos pongas en juego lo más valioso que tiene un tanque, que es justamente la tripulación. Pero vamos a otra cuestión que tiene que ver con los mitos. Los tanques son usados para el tiro indirecto. Eso es otra estupidez que está diseñada para los que no conocen. El tanque, el cañón, el ánima de un cañón, no es como una pieza de fontanería, no es que se hace un caño de acero y se lo monta en un tanque. No, tiene un tratamiento para reducir las enormes presiones que implica un disparo, una enorme cantidad de joules en cada disparo, tiene diferentes tipos de acero, tiene unos tratamientos muy importantes y en la medida que vos lo vas usando, como cualquier cosa, tiene un desgaste. Es decir, vos vas a tratar de usar el cañón con la mayor eficiencia posible, porque sabes que en la medida que van pasando los disparos, menos preciso se vuelve. Entonces, utilizar un tanque como suplemento, como reemplazo a los cañones de artillería, es una medida desesperada, pero hacerlo como No, regla vas defectuando el tubo, es decir, el tubo tienes que es cambiarlo cada X exacto. disparos y lo que está pasando es que al final revienta antes el carro y el cañón. Exacto, y queda en desuso. Y además, con otro agravante, la diferencia entre el tanque, el tanque está preparado para hacer un tiro preciso, ¿sí? Disparo, objetivo, y a lo sumo un segundo o un tercer disparo. Pero con la precisión de la artillería, vos necesitas hacer decenas de disparos, con lo cual, en la medida que lo vas usando, vas desgastando y se vuelve más impreciso, porque el cañón del tanque no está preparado de la misma manera que un cañón de artillería. No tiene el mismo tratamiento, no tiene la misma dureza, no tiene. En fin, una serie de especificaciones que hacen que el uso de un tanque como reemplazo de los cañones no solamente sea poco recomendable, sino que se vuelve impreciso, con lo No, cual. mira, hay una cosa interesante. Mira. No sé si os podéis fijar aquí en esta imagen. Este armata, el cañón, es, digamos, una sola pieza. Y cuando estamos buscando un cañón de artillería, están encamisados. Tiene dentro Exacto. otra pieza. Son un doble cañón. A ver si Y lo tienen puedo. además una camisa externa, los cañones de los tanques, para reducir la distorsión. Cualquiera sabe que el metal se distorsiona con la temperatura. Uno ve los rieles de ferrocarril cuando hace mucho calor, se doblan. Sí, el metal se expande con el calor. Entonces tiene una camisa que refrigera de manera muy eficiente al cañón. Todo eso se implica que vos tenés que cuidar el cañón. No es que te dan el tanque y es todo tan duro que no necesita ni nunca más ser cuidado. Tenés que cuidarlo, tenés que cuidar el cañón.
es ver todo el tanque, es ver a la tripulación. Entonces, si no se entiende eso, se da lugar a estas cosas, estas tonterías, que dicen, no, bueno, lo que pasa es que no se equivocan los rusos, sino que tienen tantos tanques que los pueden usar como artillería. Ni siquiera son precisos para disparar, vos necesitas tirar 20 para pegar, 20 municiones para pegarle a una zona, cuando en realidad el tanque está preparado para ir a esa zona y con 3 disparos resolver lo mismo que con 20. Claro, y Es. aparte hay un tema que si no recuerdo mal, la mayor parte de la munición que llevaban los carros soviéticos era de, bueno, anticarro, no era de alto explosivo. Entonces, al final, si tú disparas siempre de alto explosivo en un cañón de estos, vas deteriorando más el tubo que si disparas de carga hueca o de punta. O sea, Exacto. de punta de flecha o, si de, o de anticarro de estas de carga hueca, ¿no? Lo digo porque no es lo mismo. Es decir, tú al final, claro, si, ala, pues esto me dispara 100 veces, no. Me dispara, eso me lo explicó muy bien David Díaz Cabo, un amigo que es artillero, que en teoría cuando vas haciendo la libreta en las piezas de artillería, tienes que ir apuntando los disparos con los saquitos de pólvora, porque si quieres disparar a una distancia u otra, va cambiando. Entonces, claro, si tú disparas puntas de flecha, que son menos pesadas que el alto explosivo, pues claro, tiene más duración, pero cuando un carro solo lo usas para disparar alto explosivo, el deterioro es cada vez mayor. Pero es que Exacto. eso que en algún caso es cierto, que vimos a carros haciendo disparo indirecto, también se hizo en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? En el ataque de Bastón, las divisiones Panzer bombardearon Bastón como si fuese artillería móvil, pero una cosa es eso, puntualmente. Que Y no otra vienes es engañar a la esperado. gente y decir que eso es lo que se iban a convertir. La realidad es que estamos viendo esos carros ya en combate. Y ya no solo esos carros, ¿no? Es decir, estamos viendo de todo. Y ahora te voy a sumar un dato que tiene que ver, no tiene que ver con lo estrictamente militar, sino que tiene que ver con el desgaste y las sanciones. Mientras lo preparas, para poder producir estos tanques se necesita maquinaria muy especializada. Básicamente la maquinaria usada para hacer el estriado final y el fresado, para que la gente lo entienda, son alemanas y están saliendo de servicio, porque no. Obviamente, por las sanciones ya no les pueden vender, entonces están produciendo con métodos mucho más precarios, con lo cual la calidad final del tanque es menor, con lo cual la capacidad para resistir una determinada cantidad de disparos es menor. No, y Pues aparte están usando, todo tiene claro, que estar. y por ejemplo, la artillería que está usando munición coreana de Norcorea, de Corea del Norte, dicen los propios artilleros rusos que, claro, que los disparos van cada uno a un lado distinto porque no están igual cargadas las vainas. Es decir, la calidad de la pólvora coreana, norcoreana, no es igual que la soviética o que la rusa. Sí, Entonces, les van 30%. dando, claro. El Es, 30% de la munición tiene problemas. Inclusive tenían problemas tales como que la carga de los cartuchos que tiene que estar equilibrada, porque si no va a haber más fuerza de un lado que del otro del cañón, con lo cual desgastas el cañón y se modifica la trayectoria del proyectil. Bueno, mucha de la munición norcoreana no respetaba esas normas. Hay otra cuestión que tiene que ver con esto. Cuando vos ves las normas de calidad sin las cuales no sale la munición de fábrica, en Occidente son mucho más exigentes que en Rusia. O sea, en Rusia degradaron las normas europeas. Justamente esto pasó, si no me acuerdo, a mitad de 2022, dieron la orden de bajar el nivel de exigencia de calidad. Ni hablar lo que es Corea del Norte, que produce masa en lugar de calidad. Entonces, ahí tenés otro elemento que habla de la degradación constante de la capacidad. Muchos miran el número, pero se trata de capacidad. No por nada el león caza búfalos, que son más grandes, y los búfalos no cazan leones. Salvo algunas bueno, veces, ¿no? pero no, Ahora. aunque pongamos el número, ¿no? El número, que es verdad, que es importante. Yo en este tema, Rusia y la Unión Soviética, por tradición, el número es muy importante, ¿no? Es decir, ellos. El problema es hasta qué punto las sociedades son las mismas. Es decir, yo podía hacer número en la época zarista, sí, y me hicieron una revolución. Yo podía hacer número en Gran Guerra Patriótica, sí, pero me sirvió porque estaba en una guerra existencial. Pero es que Rusia no está en una guerra existencial por mucho que vendan a su pueblo. Están conquistando un país, es decir, están intentando anexionarse un país. Y claro, ¿estará la sociedad rusa preparada para resistir número de muertos? Porque claro, cuando hablamos de vehículos que se van destruyendo cada día y vemos los análisis de daño perpetua en los que existen cada vez más números de vehículos o cada ataque,
lleva consigo 20 vehículos blindados destruidos. Y No son crece solo el ratio. vehículos, son Crece el personas ratio. también. Claro, Sí. claro. Y crece el ratio. Estaba en 1,2, 2,8, pasó a 1,3, después pasó a 1,4. Para noviembre del año pasado estaba llegando a 1,6 y hoy hay días en los que llega a 1,10, de 1 a 10. Es insostenible. 1 a 10, o sea, para que la gente entienda, por cada tanque, por cada vehículo que cae del lado ucraniano, caen 10 del otro lado. Es una enormidad que no tiene reemplazo la industria rusa. Siempre el mismo dato. Los datos más confiables de preguerra indican que Rusia, por el mercado que tenía, la cantidad de tanques que entregaba, estaba produciendo 170 T-90 por año. ¿Sí? 170 por año. Es lo que puede llegar a perder en el último mes, es lo que puede perder en 15 a 20 días. Entonces, por eso Claro, está está tirando. pudrieros. Claro, las campas famosas, los almacenes, están tirando, sacando mucho de ahí, porque es verdad que había 10.000 carros de combate en o 12.000 en aquellas campas. Ahora están sacándolos rápido, ¿no? El primer año, Sí, pero llegará un con otro momento que ya detalle. lo que queda ahí ya no tenga solución, que sea poco más que una carcasa oxidada de la que sacaron los motores y el cableado para otro, y llegará un momento que solo se encuentren lo que ya no valía antes, ¿no? Por ejemplo, Bueno, tengo. es que además hay otro dato, es que durante muchos años, por la corrupción imperante en Rusia, había un mercado negro de partes Bueno, también. de vehículos soviéticos, en donde, por ejemplo, un país africano o asiático necesitaba 60 motores y en lugar de comprárselos a Rusia, lograba que alguien los sacara de estos depósitos. Entonces, del total, vamos a decir 10.000, pues son 10.000. De esos 10.000 hay disponibles entre 7.000 y 6.000 y ya usaron una cantidad de X que no sabemos si es 4.000 o 5.000. No es que, no, y eso es otra cosa que la gente tiene que entender. Nominalmente, Rusia tenía 15.000 tanques antes de empezar la guerra. Nominalmente. Pero esos 15.000 contaban como si estuviesen totalmente operativos todos los que estaban depositados. De los cuales está disponible una proporción y ya se usó una gran parte. Yo diría que más de la mitad ya se usó. Entonces, ahí hay otro parámetro para saber hasta qué punto puede resistir Rusia este nivel de pérdidas. Sí. Mira, ¿qué me dicen aquí? Yo alucino. Piensa que todo el mundo es de su condición. Campa viene haciendo vídeos para levantar la moral de los patrocinadores del canal, que están tristes por la situación del frente, 2 o 3 años. Por favor, esos patrocinadores, por favor, que empiecen a patrocinar de verdad. Porque Sí, es como cuando dicen que a mí me paga la OTAN. Bueno, No sé, avíseme dónde está la cuenta porque no la vi nunca. No, lo que me la mandó la Agencia televisión Nacional Estadounidense, me mandó el pin ya de miembro honorario, lo tengo aquí. Yo cada vez ahí. que me lo voy a poner aquí directamente, ya para que todo el mundo sepa que me patrocina. Sí. Bueno, Además, estamos tirando datos. Eso tiene que entender que no. Y además, no estamos diciendo que va a ganar Ucrania. Lo que estamos diciendo No, es que no, no. Rusia Ucrania, sufre de hambre. los pobres pueden perder la guerra. El tema es una invasión que se vendía como operación especial, que iba a ser rápida, iban los Omon delante, casi en segunda línea, para tomar ya el control de las calles de Kiev. Llevamos 2 años y medio más de guerra, cientos decenas de miles de muertos, y todo en algo que era una semana como mucho de acción, ¿no? Ucrania puede caer si le dejan de apoyar, eso se demostró con hasta la ofensiva de Kharkov. Occidente, por Europa, por ñoñerías, Europa por yo no me meto aquí, pues si no te metes tú, porque Hungría no se dejaba convencer. Y Estados Unidos, por las disputas entre republicanos y demócratas, dejaron de mandar munición a Ucrania durante más de 6 meses. Viene la ofensiva de Kharkov, detienen en Lipsi, bueno, Kharkov en los dos sitios a Rusia, empieza a llegar munición y empieza a cambiar un poco la historia. Y hoy mismo hay noticias en muchos medios de comunicación serios. Ya que hay recuperación de terreno, Ucrania en la zona de término, si no recuerdo mal, empieza a recuperar territorio que desde hace años estaba en posesión rusa, ¿no? Es decir, empieza a haber un cambio solamente porque llega munición. Es decir, Ucrania no tiene fábricas porque le destruyeron el país. Es decir, Rusia está el país más o menos entero, no tiene el 3.000 bombas que le manda a la semana
Rusia de estas bombas planeadoras, ¿no? Que hay que recordar que esas bombas planeadoras durarán lo que tarden en llegar los F-16, porque cuando los F-16 lleguen, a ver qué avión se acerca a la zona de combate, ¿no? De Digamos que fuego. tienen un rango de aproximadamente 50 40 kilómetros más, kilómetros, 40, con pero un lo cual misil tiene de que sacar F-16 también, claro, un misil de un F-16 también tiene más. un AMRAAM no te deja acercar a 120 kilómetros en Claro, las pues versiones que le van a ser entregadas sí. a Ucrania. Entonces Creo que ahí sí. sí. Pero es que, a ver, no, yo tengo una frase que es que yo no sé si Ucrania va a ganar o no. Yo creo que se va a definir cuando Rusia pierda, porque la apuesta es que Rusia pierda, no que Claro, Ucrania, sí. No, Ucrania no va a ganar el gane. territorio. Claro, es lo que estoy contigo. Esto puede pasar, yo lo más parecido que nos puede pasar es la Primera Guerra Mundial. Es decir, puede darse el caso de que un ejército conquistando el territorio del enemigo decida que la guerra no tiene sentido y se acabe. Es decir, más que Ucrania llegue a expulsar a todos los rusos de todo el territorio, que me parece difícil, es que Rusia en un momento, no sé si dentro de 3 años, 4 años, que eso siempre que haya apoyo, ¿eh? Si a Ucrania no le apoyan, pues esto no tiene solución, porque No Ucrania sé, no tiene nada, ojo, claro. porque me parece que también hay un proceso desde la Rheinmetall armando una fábrica Sí, sí, sí. de reparación, la aparición de los drones, que es Los algo que drones, para mí, los ha drones cambiado. fue lo que salvó a Ucrania este invierno. Viendo Andrew Perpetua, viendo los análisis, fueron los drones, no se usó artillería, no se usó sistemas anticarro, digamos, Los Javelin, por lanzacohetes, ¿no? ejemplo. No hubo, fueron todos drones, drones que cuestan 100 euros y se hicieron maravillas con ellos. Y eso es Sí, cierto. y Ucrania desarrolló sistemas de drones también marinos que frenaron a la Claro. flota rusa. No sé, creo que con el no, Popeye, el antibuque, alcanzaron al Moskva. Me parece que Ucrania va de menos a más, pero Ucrania tiene algo que no tiene Rusia, que es un motivo, o sea, un motivo válido. Sí. Rusia tiene, y nunca le declaró la guerra a Ucrania, porque sigue considerándolo una operación interna, porque no reconoce Ucrania prácticamente, una operación antiterrorista. Y ahí yo diciendo, yo creo que Ucrania, por el dolor y por las pérdidas que le causó Rusia, no hay forma que se rinda. No importa si está Zelensky o quién está en el poder. Mientras quede un ucraniano y tenga acceso a algo que pueda ser utilizado como un arma, Rusia no No, no, puede eso es, quedarse sin Ucrania. Nacho, eso es la segunda parte que no nos cuentan los que son tan aseguradores de victorias, ¿no? Es decir, la historia es, claro, es que gente que no lee un libro de historia en su vida, ¿no? Gente incluso gente que comenta programas de estos, ¿no? Analistas, que no saben, no saben de historia. Yo sé que hablé con ellos antes de ser famosos, muchos, y no saben, no son historiadores, no saben, no tienen un contexto tampoco de leer libros de historia, ni publicar libros como tú, que tienes libros de historia de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la gente olvida que hasta 1955 Ucrania, en los bosques, resistió a los soviéticos y a los polacos y a los alemanes también durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eso va a pasar. Es decir, si Rusia toma el poder de toda Ucrania, yo creo que va a haber un movimiento de resistencia nacional muy grande y va a haber lo mismo que hubo en la Guerra Civil. O la guerra de independencia ucraniana en 1917-22, en la que en los bosques, los anarquistas en las praderas crearon sus propias guerras porque no son un territorio fácil de conquistar. Y lo demuestra la realidad histórica, ¿no? Yo creo que lo que necesitaría Rusia para garantizarse la seguridad en Ucrania, en un país más grande que España, con una población menor, necesitaría 1 millón de soldados allí para tener un orden del día a día. Es decir, si no se va a Dos factores, encontrar mira, con. un número y un factor. Número, la mayor parte de las personas armadas en Ucrania son parte de la defensa territorial, hoy cifradas en al menos 600.000 personas. Son Y 600.000 con personas conocimientos. con conocimiento militar, organizadas y con armas reales, o sea, fusiles, granadas, manejo de explosivos, manejo en comunicaciones. Salvo que cometan otro holodomor, eso va a estar ahí. Sí. Pero aparte se van rotando, o sea que además los 600.000, la cifra real es mayor porque hay varias generaciones que han pasado por la defensa territorial. Con lo cual Rusia, y esto se sintió en Kharkov también porque hubo
hubo una retaguardia muy carita y todavía la hay. Y el segundo factor, Europa sabe que no tiene que dejar que Rusia avance, es decir, que cualquier, supongamos el hipotético que se da la circunstancia, una serie de factores en donde Ucrania cae. Hay países como Polonia, Rumania, Bulgaria, los países bálticos, que van a seguir alimentando eventualmente una resistencia, no por una cuestión geopolítica de compleja, sino por lo menos su supervivencia, es decir, le va a interesar seguir desgastando a Rusia para que no se recupere y por lo tanto la va a desgastar en Ucrania. Es decir, que en un escenario hipotético, a Rusia yo no le veo salida. Yo sí le veo salida a Ucrania. Yo creo que va a terminar tomando Crimea también, ¿eh? Es lo que Bueno, creo, ¿eh? a ver, vamos a verlo, vamos a Porque verlo. Yo creo es su destino, que es su a la destino que larga manifiesta. Rusia caerá si sigue así mucho tiempo, porque la economía no lo va a aguantar, llegará un momento, a ver, aunque se chinifique, ¿no? Es decir, esto quiero dejarlo bien claro, aunque se convierta en un gregario de China y se convierta en un vendedor de todos sus productos a China y comprador de todos los productos chinos, su economía lo va a sentir a largo plazo. Ya se está notando en el valor del rublo, en la devaluación de Sí. sus productos, es decir. A ver, lo que Y la tenemos que tener inflación. claro, que hay gente que defiende, y yo estuve en Rusia y me gustó mucho el país, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, si Rusia fuese una superpotencia, tendríamos productos en nuestras casas rusos. Y no tenemos nada, absolutamente nada. Yo tengo unas matrioscas rusas y un icono precioso, ortodoxo, pintado a mano, muy bonito, pero no tengo nada más, no tengo ningún producto que puedan vender al exterior salvo gas y petróleo poco, porque se lo están destruyendo las refinerías, ¿no? Es decir, Sí, porque claro. aparte hay que decir que, y esto el culpable es Putin, cuando asume Putin en el 2000, establece un reparto de la economía entre sus oligarcas, ¿sí? Es un método para sostenerse en el poder. Es decir, quita los de Yeltsin y pone los suyos, sí. Exacto, pero estas personas provenían de otras actividades. No eran gente, no eran emprendedores, pero en ese caso lo que hizo fue repartir lo que era la explotación de materias primas y la comercialización de materias primas. Es decir, vos repartís el petróleo, el gas, la licuefacción, el refinado, pero no creó una base para, por ejemplo, y esto es el problema que tengo con las refinerías, para establecer una industria similar a la militar en donde se fabricaran, por ejemplo, más allá de los tubos sin costura para tener un oleoducto, un gasoducto, la maquinaria necesaria para operar. No, no crearon turbinas. Hoy, por ejemplo, tienen ese problema. Van a hacer un gasoducto, pero no saben de dónde van a sacar las turbinas. No pueden fabricar No, eran turbinas. todas europeas, casi. Entonces, eso es un poco lo que vos decís. Putin primarizó. Hizo que la economía de Rusia se volviera extremadamente dependiente de las materias primas Es que y es no un dinero fácil, es un dinero industrializó. fácil, que Claro. aparte Nacho tiene una ventaja, que es más fácil quedar el dinero fuera. Es decir, esto lo voy a decir bien claro. Él, como ex agente del KGB, tengo un libro muy bueno que lo recomiendo, espera. Sí. Bueno, mientras busca el libro, es que justamente este es el problema. Cuando vos querés modernizar, tenés que invertir. Para poder invertir, tenés que tener un excedente de ganancia y ese excedente de ganancia se iba a la corrupción y no en la inversión Claro, neta que ahora estás algunos de para los que desarrollar. vinieron hoy que no son habituales, esto es un libro, ¿vale? Si no sabéis lo que era. Viendo los comentarios puede que no. En este libro de Los hombres de Putin, es un magnífico libro periodístico, habla de su comienzo en el KGB y su trabajo en Alemania para comprar productos electrónicos con la excusa de que eran para hospitales, ¿no? Y lo que hizo el KGB en los años 80 fue crear una red de empresas fuera de Rusia que le sirvió para mantener el dinero cuando cayó la Unión Soviética. Y ese dinero, ahora esas empresas y esas redes que crearon para comprar electrónica en los años de la Guerra Fría, fue lo que usaron los oligarcas para aprovecharse de las exportaciones. Lo que tú muy bien dijiste es en los años 90 se hizo una cosa que era cereales por petróleo. Era un acuerdo que se hizo de intercambiar cereales que no tenía Rusia, porque iba muy mal su agricultura, a cambio de petróleo. Pero en el juego de movimiento de dinero descubrieron que las redes del KGB valían para guardar parte de los beneficios antes de llegar a Rusia. Es decir, tú vendías el petróleo y el dinero era en Londres.
pero no llegaba a todo Rusia, se quedaba en Suiza. Y eso es lo bueno que tiene una economía de exportación de materias primas, que el valor más grande del producto se quedaba fuera. Y eso servía para sus rentas y sus depósitos en el extranjero, claro. Siempre las cifras. Las fortunas personales de Putin y sus oligarcas, y sus, tanto civiles como militares, que fueron embargadas, alcanzan el total de 27 mil millones de dólares. Solamente lo embargado, ¿eh? Y esto es algo que se trasladó de la economía a la ganancia personal. Ahí tienes la explicación de por qué hoy Rusia no puede tener una turbina, no puede fabricar su propia turbina, porque el dinero que cuesta, no es que la turbina se crea porque agarras tres ingenieros, les das una comida, bebida durante una semana y cuando salen te traen los planos. No, vos tenés que invertir mucho dinero, tenés que hacer pruebas, tenés que comprar materiales, tenés que contratar equipos enteros, tenés que comprar patentes, tenés que hacer ensayos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ir a desarrollar una turbina que hoy te cuesta 60 millones de dólares, te costaría 200. Pero ¿qué pasa? Vos, después de gastar los 200 millones de dólares, podés fabricar cuanta turbina quieras porque tu costo va a ser menor. Ahora, si vos no lo produjiste, vos tenés que ir a comprobar estas 12 turbinas, no podés fabricar 12 turbinas, tenés que comprar 12 turbinas afuera. Y esos 200 millones de dólares te los gastó el otro, te los pone sobre el precio. Y de esa manera te das cuenta que al no invertir y comprarse yates y casas en Monte Carlo y arreos completos de amantes de modelos, entonces ahí te das cuenta que el dinero de la corrupción hizo que Rusia tenga problemas. De hecho, lo dijo Putin en un discurso el año pasado, un poco ya para limpiarse la imagen de que él era el legal, ¿no? Y los demás, los corruptos, dijo algo de eso. Que aquellos que habían gastado los beneficios de la riqueza en sus casas, ¿no? En el extranjero, como si él no tuviese, ¿no? Es verdad que él no tenía ninguna, digamos, su mujer y su amante y todo eso, viven en todos en Rusia, no están fuera, como otros, que tienen su mujer fuera y su amante dentro. Sí, muchos, ¿no? Pero muchos, ¿eh? Muchos tienen eso. Y sus hijos fuera y sus amantes dentro, ¿no? Cerca de casa. Pero bueno, hay una pregunta aquí que dicen que es verdad que Rusia tiene una buena industria armamentística. Es verdad que exportó mucho de la época soviética, pero exportaba también a países que eran de su ámbito y porque tenían unos precios muy buenos. Es decir, les daban productos a veces gratuitos a muchos países para que estuviesen en su esfera. Ahora la pregunta es, ¿qué país que pueda elegir productos va a comprar productos rusos? Es decir, ¿la India seguirá comprando productos rusos o ya empezará a comprar productos de cualquier sitio menos rusos? Y de hecho lo está haciendo. Los famosos... Turquía tuvo un problema con ellos. Yo creo que se arrepintió cada día de su existencia de haber comprado los S-400. Vamos con el baño de realidad. Cuando vos fabricás un arma, este mismo desarrollo que hablábamos de la turbina de gas, vos te gastás enormes cantidades de dinero. Pero recibís ese dinero de vuelta porque lo vas prorrateando en cada una de las unidades que vas fabricando. Rusia tenía contratos por 50 mil millones de dólares antes de la invasión del 22. Hoy la cantidad se bajó a 5.700 millones porque realmente no tiene compradores, un poco por las cuestiones geopolíticas, otro poco por la calidad. Mucha gente, muchos países, me refiero al caso de, por ejemplo, de Egipto, vieron que la calidad en el campo de batalla no les garantizaba la supervivencia en su propio campo de batalla si tenían productos rusos. Pero a su vez, y esto es lo que hay que entender, vos al hacer compras recibís dinero que a vos te permite que cueste menos cada una de las unidades. Entonces, cuanto más productos vendés, menos te cuesta a vos comprar tus propios productos. Entonces, es el caso de Estados Unidos con los F-35. Vamos a suponer que tiene un costo de 100 millones de dólares cada uno, pero después estas ventas le permiten bajar sus propias unidades cuando las compran a un valor de, pongámosle, 85 millones, de 100 a 85. Y ahí se derivan dos posibilidades. O te ahorras dinero, o después de tanto ahorro decís, bueno, me puedo comprar en vez de 100 aviones, puedo comprar 135 porque vendí, como es el caso, 1.100 F-35. Entonces en vez de 100, no, la cantidad va a ser mayor, me puedo comprar 240. Entonces cuando vos vendés al exterior, significa que vos más dinero, más podés investigar, más podés desarrollar, pero además más tanques aviones y barcos vas a poder
fabricar para vos mismo, es decir, la ganancia la aplicás para fortalecer a tu ejército, o por lo menos de esa manera funcionaba el sistema en Rusia y en otros países, por supuesto, por lo que la caída de las exportaciones es un golpe durísimo, ¿no? 50 mil millones de dólares, cuando el presupuesto formal de defensa de Rusia anual está en los 100 mil millones. Entendemos, ¿no? 50 mil millones, se redujo a 1.800 y el presupuesto total es de 100 mil millones. Esa venta implica también o menos tanques o menos productos militares dentro de Rusia o que además el presupuesto tenga mayor peso porque también esas ganancias que se obtenían por la venta de armas compensaban el gasto militar. Entonces, financiaban el gasto militar. Por donde vos lo quieras agarrar, desde donde lo mires, las cifras son palmarias. No, es muy difícil discutir estas cifras. No porque uno diga que tiene razón. No me interesa dar la razón. Lo que digo es, estas son las cifras que uno va encontrando y si alguien tiene cifras mejores o explicaciones o teorías mejores, las espero. Mira, ahí tenés un dato. Gracias por todo, sobre todo salidos del Mediterráneo. Bueno, fíjate, Y África va a vender mucho al Sahel ahora, ¿no? Egipto pausa sus compras a Siria. No tiene dinero. En realidad es que la exportación se hacía sobre la base de un acuerdo para el uso de la La base, sí. base naval de Taurus, tres bases aéreas y algunas instalaciones militares. Es decir, hay un ¿Y la va a contrato. generar, y la va a generar algún derecho de uso de una de petróleo que se descubriese, sí? Exactamente. Entonces ahí no es que Rusia recibió líquido, dinero líquido, sino que está también compensando su protectorado sobre Siria. Argelia sí, Argelia lo paga. Argelia tiene algunos problemas con Marruecos y con el resto de sus vecinos y sí, ahí sí recibe dinero. Pero bueno, como decía antes, se redujo a la décima parte y no lo digo yo, lo dice el CIPRI, el Instituto para la Paz Europeo de Estocolmo, que tiene expertos que son realmente gente muy, muy seria. Claro, hay una, dos, tres cosas, ¿no? Que muestran un poco, por un lado, el desgaste, por otro es la imaginación, por otro es la adaptabilidad, la flexibilidad, la inteligencia. No sé, yo parto de que los ejércitos y la humanidad se adaptan y la inteligencia es una muestra de adaptación al cambio, ¿no? Es decir, yo creo que el ser humano inteligente es el que adapta al cambio, ¿no? Eso es evidente. Pero a veces, una cosa es una muestra de inteligencia, pero también es una muestra de desgaste. El hecho de que Rusia comience a utilizar el Desert Cross, que es un vehículo, digamos, de exploración, un vehículo de llevar suministros. Le bajo handling Claro, en cap. España, por ejemplo, tenemos uno que es el Falcata, que lo utiliza nuestros paracaidistas, que es para cuando lo sueltan en un sitio poder llevar pues suministros de un sitio a otro, ¿no? No es un vehículo de ataque. Y este Falcata, No. ¿cómo se llama? Yo acabo de decir antes, Desert Cross, que es un vehículo chino de 12.000 euros, así, creo que es eléctrico, me parece. Este lo usan como vehículo, digamos, de ataque a trincheras. Es que ahí, eso es lo que le explicaba en el hilo. Entre el 70 y el 80% de las pérdidas en la guerra se deben a la artillería y el resto a otros factores, entre los cuales es muy importante el fuego de fusil, para que la gente lo entienda. Por eso es que las personas, los soldados, van adentro de un tanque que los transporta en la milla final o en el En los asalto. 500 metros, la milla final, sí, justo, sí. Claro. Para protegerlo tanto de las esquirlas de la artillería como de los disparos enemigos. Entonces, si vos entendés esto, vas a entender que dentro de esos tanques blindados para la artillería, que además tienen que ser acompañados por tanques, ¿no? Son blindados para artillería, vos tenés diferentes grados de modernidad que tienen que ver con la capacidad de protección de cada tanque. Por ejemplo, explicábamos que pasaron del BMP-3 al BMP-1, que tiene menores prestaciones, menor velocidad, por lo tanto, más vulnerable, al MTLB, que no tiene protección arriba, o sea, la munición explota desde el piso hasta 30 metros, depende de la espoleta como esté programada. Si vos no tenés una protección adecuada en el techo, o no tenés blindaje suficiente en el techo y tenés una placa de 2 milímetros, lo más probable es que esas esquirlas penetren dentro del tanque y maten a parte de la tripulación, con lo cual el objetivo de ese blindado no se cumple. Pero eso no es lo peor, después fueron pasando los aviones a los camiones.
A los No, camiones camiones, grandes. o sea, un camión normal de obra, o no, no O digo lona. camión ni militar, ¿eh? Un camión de obra que le Sí. pusieron una jaula encima. Sí, Sí, o camiones militares con lona y que vos los sí. Sí. veías a 500 metros del frente o a 1000 metros, a 1200, donde la artillería también está muy activa, más que nada porque ahí están los drones que ven todo. Y de ahí pasaron a esto que vos mostrás, pasaron a las motos, algo que serviría para la exploración, para un uso muy limitado, en circunstancias muy particulares, en donde sabés que no vas a encontrar resistencia, o por lo menos va a ser tan sorpresiva tu aparición que no le vas a dar tiempo para bombardearte. Lo mismo pasa con los carritos eléctricos. Yo les digo carritos eléctricos, pero es porque es muy despectivo. No tienen ningún tipo de protección. No tienen capacidad. Vos decís que son Desert Cross y te digo, hasta cierto punto, porque estaba mirando los modelos y estaba mirando el tipo de suspensión y el tipo de neumáticos y no tienen capacidad completa de 4x4, por lo menos el No, modelo chino no, no, más no es regulado. un 4x4 auténtico, es un Claro. producto que es, bueno, a ver, no es un Es una 4x4, improvisación. Es un lindo vehículo un para carrito de llevar. golf potenciado. Entonces, si mira, queda claro que una moto no tiene protección porque la carrocería es del cuerpo. Queda claro además que el carrito de golf no tiene protección, como no lo tiene el camión. También están usando estas camionetas marca Lada, que son de latón. Tampoco ofrecen protección contra las esquirlas. Entonces, esto explica dos cosas. Por un lado, confirma la degradación, porque no están usando material, no están usando un tipo de blindado moderno para el último tramo hasta llegar al frente. Pero por otro lado, explica también el número de bajas que va creciendo en el lado ruso. Entonces, todo tiene una consecuencia, todo se va hilando. Por eso decía, más allá de que si uno tiene razón o no, si uno formula una hipótesis y dice, esto explica, por un lado, la degradación industrial rusa, por otro lado, la degradación tecnológica, A explica ver, la espera, cantidad espera, de Nacho, bajas. Nacho, Ahí estoy tenés, contigo mira. 100%. Mira estas motos. Estas motos son de la Segunda Guerra Mundial o de 1950. No estamos hablando de una moto actual que le ponen un sidecar. No, esto sacaron de los almacenes soviéticos. Es decir, el sidecar es moderno, eso sí. Un sidecar que lo convierten en ambulancia, en lo que queramos ver. Más que una Bueno, ambulancia, vos tenés es una persona un muerto. herida. Y, o sea, no, no, ahí no puedes llevar a una persona para curarla. Pero Vos tenés fíjate la moto. una Esa persona moto. sometida a traumas y posibles hemorragias. Ahí Y ahí lo metido, que ya sacamos del MTLB. Y sí. encima vos la vas a llevar a la intemperie, o sea, sometida a todo tipo de esquirlas, y con un blindaje lateral y frontal y trasero mínimo. Espera, ya Eso lo ves, ahí hacen encuentro cosas. ambulancias. Esa tarea en una fuerza moderna la hace un vehículo de transporte de tropas especialmente adaptado para llevar camillas dentro, que es el que evacúa a los heridos. Pero está llegando a estas motos con los ataúdes al lado, porque no son otra cosa que ataúdes. Es más, creo que es el único signo de eficiencia que tienen, que es que los transportan directamente a los ataúdes. Entonces, si no se entiende eso, yo ya no sé cómo explicarlo. Y no es sesgo, no es sesgo, es que está a la vista. Después me pueden hablar de cómo está el ejército ucraniano, lo podemos discutir. Ahora, partamos de la idea que el ejército ruso de febrero del 2022 no tiene absolutamente nada que ver con estas motos que como vos decías, o estos carritos. Por Dios, alguien imagínese, para hacer un ejercicio de imaginación, a ustedes lo mandan al frente montado arriba de ese No, no, carrito. yo estoy en retaguardia, en una unidad de infiltración, sí, pero esto es para atacar una trinchera, o sea. Pero no donde te están esperando, claro, en donde te Claro, están claro, esperando te claro, van a claro. disparar con artillería, con armas de bajo calibre, con armas de mediano calibre, te van a ir a buscar con drones. ¿Y cuál es tu protección en ese carrito? Solamente rezar, si es que rezás. Eso es lo que digo, es que no se trata de una especulación o un sesgo. Estamos viéndolo, vos lo estás mostrando ahí. Imagínense, 70-80% de las bajas son por artillería. Para que uno se dé una idea, cuando explota una Bueno, munición de artillería, imagínense un fragmento de metal que vuela a 300 metros por segundo y va buscando todo alrededor y por lo menos en 30 metros a la redonda, en el caso de un 155 milímetros, no queda nada, nada sobrevive a eso. Imagínense, es mucho peor, que te diría, es mucho peor que una bala, lo he visto en veteranos de Malvinas.
Ellos estaban en Monte London con la protección, eran unas piedras muy parecidas al mármol. Y ellos decían, cuando volaban las esquirlas, no había forma, no había protección, no había protección posible, salvo que tuvieras un buen blindaje. Los carritos de golf no lo son, las motos no lo son, los camiones no lo son. Y esa es otra cuestión, vos lo marcaste recién el tema de los drones. Hoy un dron va mucho más rápido que esa moto, ¿sí? No solamente va más rápido, sino que tiene operadores tan capaces que son capaces de acertarle en movimiento, con drones de control por encima, Sí, que lo ves llegar desde kilómetros, con registro térmico que permite identificarlo por más jaulas y camuflaje que tenga. Entonces los pueden encontrar, los pueden esperar y saben cómo posicionarse. No, no, no es inhumano el modo en que Rusia está conduciendo esta guerra. Es inhumano. No, yo estoy contigo que es una poca valoración de sus hombres, es decir, y tampoco es que digamos tienen a mogollón, o sea, Rusia tiene un problema de esperanza de vida de los hombres, que hasta hace poco eran menos de 72 años, ahora ya está un poco mejor, está 74 y en España 83. Tiene menos población que cuando hablamos de la URSS, es decir, la gente habla de la gran Rusia, no, bueno, Rusia tiene 140 millones, tampoco es que tenga miles de millones de personas. Aparte, tiene hombres con problemas de alcoholización, que yo creo que en el fondo, y esto es algo que hablando con una persona rusa, ucraniana, prorrusa, que, bueno, él dice que es ruso, no es ucraniano, según él defiende que esta guerra también sirve para limpiar Rusia, es decir, está mandando a lo peor, es decir, a lo que ellos llaman lo no ruso, ¿no? Es decir, población no rusa e incluso vaciando las cárceles. Pero claro, algún día llegará un momento que van a tener que sacar gente de San Petersburgo, lo van a tener que sacar de Mira, Moscú. cuando empezó la guerra, empezó un éxodo de jóvenes que no querían ser convocados. El factor común de esos jóvenes eran que tenían un grado elevado de formación, un grado elevado de inserción, particularmente en la industria informática. Eran cerebros, hubo una fuga de cerebros inmensa. Y es más de 1 millón, ya pasó el 1 millón, hombres y mujeres, con excelente formación. Que vos mandes ahora a morir, supongamos que murieron 500.000, ¿sí? Vamos a dar una cifra X, sin validarla, ¿eh? Pero supongamos que murió 1/2 millón. Si tus mejores hombres que se fueron son 1 millón y vos perdiste 1/2 millón en el frente, ¿realmente te parece que la lucha demográfica va ganando? Y te tiro otro dato, si No, no, la pero no es demanda eso, solo, espera, es los que sobreviven. Es decir, es lo que los sobrevive. problemas con que va a haber sin piernas, sin brazos, porque esta guerra tiene muchas amputaciones por los drones. Es decir, los drones y la artillería generan amputaciones siempre. Y Y además, aparte, bueno, de la cabeza van a estar con problemas, tanto rusos como ucranianos, durante mucho tiempo. O sea, es decir, eso yo a ver cómo se conozco asimila. los datos de Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos. Argentina y Gran Bretaña por la guerra de Malvinas y de Estados Unidos por la guerra de Vietnam. Hay más muertes en la posguerra por el estrés postraumático que en la guerra misma. Es decir, si en Argentina tuvimos 649 muertos. Pero en la cifra que yo tenía, y estoy hablando del año 2014, cuando hice la investigación, ya duplicaba la cantidad de muertos en el frente, excluyendo los muertos del crucero Belgrano, pero se duplicaba por suicidios o por enfermedades asociadas al paso por la guerra. Es decir, hoy, si vas a. Esto también es válido para Ucrania, pero digo, porque estamos hablando de Rusia. Vos tenés que multiplicar no solamente la cantidad de muertos, sino los muertos potenciales, más el desagregado que vos decías, de mutilados, que son un costo y son un resto productivo, porque hay gente que ya no puede volver a trabajar, no solamente porque le falta un miembro, sino porque le falta la capacidad intelectual producto del estrés postraumático por el paso de la guerra. Y esto vos lo estás haciendo en la zona de mayor pobreza, con lo cual tenés las zonas de menor costo salarial. ¿De dónde vas a sacar la mano de obra? Hoy la desocupación en Rusia está en el mínimo histórico de los últimos 100 años. Porque les faltan brazos, les faltan personas. Y además hay otra cuenta que tenés que hacer. Si vos el ratio de pérdidas que estás teniendo, que era de 1 a 3, o sea, Ucrania perdía 1,
Bueno, Rusia pero todavía no eso, tiene no, su eso poder. es normal porque están en ofensiva, claro. Es decir, esto es Exacto, importante. pero hoy Rusia subió. está en la eterna ofensiva, no para nunca de atacar. Pero hasta los propios rusos reconocen que pasó de 1 a 8 o a 1 a Sí, 10. claro. Entonces, si la proporción de población ucraniana versus la población rusa, neta, sin contar los exiliados, pero neta es 1 a 3, pero Rusia pierde a mayor ritmo, entonces se diluye la diferencia demográfica porque precisamente uno pierde a costa de alejarse la capacidad de reposición. Yo publicaba ahí en el hilo que hoy Rusia está pasando el punto en el que pierde más soldados de los que recluta. Y esto nos conduce a otro dato. No, no, porque tendrá que reclutar obligatoriamente las zonas que no quieres reclutar. Este mapa, que tiene que ver con esto, es un mapa es del primer año de guerra, pero me parece muy interesante. Es Rusia, pero con forma del tamaño de la población proporcional. Cada pixelito que tiene el mapa, ¿vale? Representa a 100.000 habitantes. Si os fijáis, Moscú es muy grande, pero no es porque sea más grande físicamente, sino porque es más población, ¿vale? Y San Petersburgo es más grande porque tiene más población. Y, por ejemplo, Tuva es pequeñito. Pero ¿qué pasa? Que cada píxel de esos son 100.000 personas, pero el color que tiene cada píxel tiene que ver con el número de muertos por cada 100.000 habitantes. Es decir, por cada Exacto. cuadradito de estos, en San Petersburgo, en Moscú, solo murieron 0,7 personas. Pero, por ejemplo, en Tuva, ahí murieron 53 personas por cada 100.000. Es decir, claro, el ratio de muertes en el primer año de guerra va a Y al esas lado zonas. ¿Por qué? debe Porque el ser ejército Yakutia. profesional, sí, Yakutia también, claro, sí. Y los buriatos, por ejemplo. Claro. Es que justamente buriatos, yakutios y tubanos son los que están Baladán, pagando. Yakuto Ahí está. es un poco menos porque tiene más población. Claro. Lo que pasa en el tema este, interesante, es que el ejército profesional ruso tiraba mucho de estas minorías étnicas que veían en el ejército la única salida profesional que tenían, ¿no? Pero claro, cuando se empieza a llamar a filas, en teoría se llama en proporción a la población. Y tenía que haber aumentado en el segundo año, esto sería un poco distinto, ¿no? El colorido. Pero yo creo que sigue siendo igual, San Petersburgo y Moscú tienen menos muertos porque no se está haciendo un reclutamiento masivo en las dos Exacto. ciudades. Y esto nos conduce al otro factor, y es que es el progresivo aumento. Ya tenemos 25.000 corroborados, ¿no? 25.000 extranjeros que son contratados por el ejército ruso, a veces enviados bajo engaño de los respectivos regímenes aliados, como en el caso de los cubanos. Ya verás cuando empiece Corea del Norte a mandar gente. O se contrata, bueno, países que permiten que lleguen, no sé, en el caso de China o en el caso de algunas hasta pakistaníes y bengalíes, o personas que vienen a hacer turismo, como el caso de los nepaleses. Los nepaleses, hay un serio problema entre Nepal y Rusia porque Rusia le dice, por favor, dejen de invitar a nuestros ciudadanos porque terminan en las trincheras. Y es del otro problema, se hacen redadas en Moscú porque hay mucha mano de obra ilegal de un montón de países, de Sí, kazajos, turcos, suecos y hasta seríes. Se los atrapa y se les da una opción, o la prisión o el frente. Y una vez que están en la prisión, les da la opción seguir encerrados o ir al frente. Entonces se está nutriendo de mucha mano de obra extranjera. Y equivalente, por lo menos, bueno, de los países africanos, ni hablar, que la presencia de Rusia en el Sahel tiene mucho que ver con la necesidad de drenar desde la zona más pobre de África, que es el continente más pobre del mundo, entre los cinco continentes el más pobre, pero el Sahel es la zona más pobre, Burkina Faso, Mali, Níger, la República Centroafricana, tiene un ingreso, para que sea una idea, de $2 diarios, sí, es nada. Entonces les ofrecen $1.000 y ahí está el otro problema. Les ofrecen $1.900 al tipo de cambio. Claro, con $1.900, no sé, te compras una provincia. ahora bien, campeón. Gracias, Alex. Hoy me toca llamarme progre, anda, muy bien, anda, qué bien, anda, muy bien. Otros días me llama facha, ven, vamos, bien, ahí. No, sabes mucho, yo pro agenda, muy bien, anda, sigue. No, te decía que con lo que les proponen ganar en un mes. En sus países se compran una aldea. ¿Cuál es el problema? Que son carne de cañón.
Es como una especie de juego de ¿cómo se llama? Esta serie coreana, surcoreana, que era un juego que tenía que sobrevivir. Bueno, es un Juegos de hambre. poco. Es un poco ese es el juego. Cobra el que sobrevive, pero están necesitando traer el equivalente a un mes de reclutamiento. Espera, hay Entonces. un vídeo hoy de Juegos de Hambre que lo vi, que me parece muy bueno, porque en el fondo refleja. El juego del calamar, ahí está. Ah, bueno, también, bueno, sí, Juegos de Calamar es otro, Sí, los sí. dos. Es que es un poco eso. Y ese es el otro problema. Hay cosas que uno aprende a leer de las imágenes del frente que cuando estudia cómo funciona, las entiende. Por ejemplo, las quejas de los soldados que dicen que sus camaradas muertos no son recogidos y se los dejan en el campo de batalla. Por cada persona que figura como desaparecido, Rusia se ahorra un salario. Si un mercenario o un Claro, porque contratado. es desaparecido en combate y no muerto, claro, sí. Exacto. Y todavía se lo puede llamar desertor. Y los extranjeros. Vamos a suponer que no sé, un nigerino va al frente, cae. ¿Alguien supone que la viuda en una aldea sin agua corriente, sin gas y sin luz va a ir a Rusia a decir, me deben cuatro salarios? No. Esa es la perversión del reclutamiento en zonas pobres como las de África o Bangladesh o inclusive Cuba. ¿Quién le va a ir a reclamar? Pues entonces, lo que hace Rusia es reemplazar el problema demográfico que tiene por carne de cañón. Y cuando se le acabó la carne de cañón propia, empieza a usar carne de cañón importada. Y ahí todo tiene una lógica. A partir de estos datos uno puede ver las imágenes del frente de otra manera y decir, no son tan inhumanos, son contadores, son No, no, ellos especuladores. hacen su número, claro. No es una cuestión de inhumanidad, que es obviamente dejar a alguien tirado porque no sé si está muerto o no. O usar esas motocicletas con supuestos fines médicos. Ahí tiene sentido, ahí cobra todo sentido, que es el costo de la guerra y es el uso de los soldados como si fuera un otro bien de cambio, con la misma lógica soviética pero es un problema, usa la lógica soviética sin la medida soviética, porque no tienen cantidades, no tienen millones. Recordemos que en un momento el ejército rojo tenía 23 millones de efectivos. No, ni el contexto social. Es decir, no es lo mismo sacrificarte por la Rodina. Mira, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Stalin pedía luchar por el comunismo y tal, vio que los soldados no eran muy tal. Pero cuando les dijo luchar por la familia, por la Rodina, por la madre patria, lucharon mejor. Pero ¿qué pasa? Que en este caso hay que convencerles muy bien de que están luchando por todo eso cuando están atacando un territorio. De hecho, en Bokchans hay relatos y hay un vídeo de un chico, bueno, un chico, yo digo, debe de mi edad, 40 años, pero 40 y algo, casi 50 como yo, pero es un soldado ruso de la 83 aerotransportada que viene a decir que ya no puede luchar más, que lleva 3 días sin comer, que le dicen que ataque, él no va a atacar, y eso se llama el código 500 en el ejército ruso, cuando las tropas se niegan a luchar, se llama el código 500, y que en Bochansk es tan grande que ya no saben lo que hacer los rusos ahí, porque al final mandaron a su BDV, están diezmadas, tienen a unos soldados en una nave, y al final es muy difícil convencer a un soldado que vaya a una guerra, que es verdad que funciona la televisión, la propaganda, pero no es lo mismo luchar por defender tu hogar que por atacar el hogar de otros. Aunque eso es para ellos sea Rusia y se lo crean, que realmente están luchando por Rusia. Por eso lo llaman operación especial antiterrorista, operación especial, porque para ellos es Rusia, ¿no? Pero en el fondo lo saben, que no, que ellos estaban muy tranquilos en sus casas y que les mandan a ir a una guerra que no quieren ir. Yo creo que eso es algo que a la larga Rusia le va a afectar, Y más que a además Ucrania. van con otro supuesto, que por tratarse de una operación especial, del otro lado solamente van a encontrar irregulares o tropas debilitadas. Y debe ser un enorme golpe para el ánimo, no solamente lo que estás contando, sino que además encontrar que del otro lado tenés gente que está bien equipada, cada vez mejor equipada, cada vez bien entrenada, no con las 2 semanas que suele entrenarse en Rusia un recluta,
y que le presentan batalla y que no es una operación especial, sino que es una guerra en toda su manifestación. Pero además, otra cuestión más, que también tiene que ver con dejar tiradas a las tropas. Cada persona que vuelve de la guerra es un testimonio de lo que Claro. realmente sucede en el frente. Y Mejor que no vuelva. la carne de cañón también tiene una También. función política y se si quiere de marketing de guerra. Todo tiene una explicación. Lo que hay es que hay que tratar de encontrarla, saliéndose de lo, de, digamos, del objetivo y entrando en lo racional. Todo tiene todo lo que parece una locura, a la larga tiene una explicación. Hay que buscarla, siempre hay que buscarla. Por eso el libro buscaba esa racionalidad de decir, paremos con los supuestos, empecemos a hablar de números, empecemos a plantear hipótesis que sostengan sobre la base de datos y elementos corroborables, porque si no seguimos, es como un diálogo de locos, ¿no? Yo estoy de este lado y voy a ganar este, yo estoy del otro y digo lo contrario. No nos conduce a nada. Hablemos de datos. ¿Hace cuánto estamos? Hace 1 hora y 20 dando datos, datos sobre datos sobre datos. No, no es una opinión clerical, que supone eso, ni filosófica. Son datos. Si alguien los puede refutar, refuta la idea. Pido que los refuten. Refuten nuestros datos y listo. Nos Pero ganaron la conversación. no, no, nos llaman lo que quieras, a ti te llaman no sé qué y a mí lo mismo. Y me dicen aquí, ¿por qué entro al juego y Con les la Agenda contesto? Es que me gusta. 2030. Sí. La Agenda 2030. A ver, no sé cuál es su opinión sobre la Agenda 2030. ¿La leyeron? No creo. Que busquen lo que dicen. Busquen todas las denuncias que busquen en el texto. A ver si encuentran algo. Yo no digo que no sea cierto, no digo. Busquen en el texto de la Agenda 2030. Busquen la palabra, no sé, el concepto de control de natalidad. O el Pues plan de eso de control de natalidad, por desgracia, en Occidente ya se está haciendo sin esa Agenda 2030. Es decir, eso ya la nos Agenda estamos 2030 en castrando realidad es nosotros socialmente. es un refrito de una agenda anterior que tiene que ver con el control de la natalidad en las zonas pobres, porque, por ejemplo, y tiene que ver con la guerra y lo que explicábamos recién, la tasa de nacimientos en Europa, pongamos en España, creo que está en 1,6. No, 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 en Asturias no, en 1,2 o por ahí. O Donde soy 1,2, yo. No, para donde soy poder yo, donde soy yo, que es lo peor, lo que está peor. mantener la población, vos necesitás una tasa de natalidad del 2,1, ¿sí? Ahora bien, en África, en la zona del Sahel, ¿saben cuál es el promedio de hijos por mujer? Pues casi 9, 9 por ahí, 8. 8 con algo 9. Sí. Entre 6 y en algunos casos, como creo que el de Burkina Faso, está en 8. Sí. ¿Ustedes creen que hace falta el control de la Agenda 2030 o creen que la En Europa gente no hace falta, todo digo yo. Haría falta lo contrario, que nos rebalsa de gente? fomentase. Sí. ¿Rebalsa de gente? ¿Creen que depende de la Agenda No, es 2030? que El es otro día mentira. En Rusia, que no es Agenda 2030 según ellos, tienen un índice de fertilidad casi como los países de la Agenda 2030. Y mayor tasa de divorcios y mayor tasa de abortos, mayor tasa de infección de SIDA. Tienen un problema de SIDA grandísimo en Rusia. Sí, por eso. Es decir. Dígame cómo se aplica la Agenda 2030, porque al final van a terminar pidiendo que se aplique. Sí. Por eso tiene que ver con lo que decíamos antes. Pueden acusar de lo que quieran, pero por favor traigan hipótesis válidas y traigan No, y datos aparte, robustos. acuérdate, Nacho, que hicimos un programa sobre las universidades estadounidenses y cómo la cultura woke estaba metida allí y allí nos llamaron lo contrario, ¿no? Por lo tanto, Sí. sí. Paco, no hay que No, darle no, bola a me los acuerdo comentaristas descalificados o insultadores. Tienes razón, Javier, tienes razón. Pero es que me gusta hacerlo porque si no, ellos dicen una cosa y queda como una verdad en el chat y hay que desmentirla, y vuelvo a tratar de parpadear horizontalmente, a ver si no se nota que estoy repitiendo. No, también le ¿no? respondo. Es que a veces, cuando uno trata temas tan duros, y disculpa si no es interpretado así, pero uno quiere ponerle un poco de humor, porque si no el ambiente se vuelve irrespirable. A veces es una buena salida. Según Freud, es un mecanismo válido para tratar la angustia. La verdad es que a veces es angustiante tratar de estos temas y estudiar tanto para que aparezca alguien a insultar o a decir cosas que no son. Así que bueno, disculpa si no se Sí. entendió No, 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 la humor. pero sí, la realidad histórica es que donde más control de natalidad hubo, y lo dicen aquí en el chat, es cierto, es en países con dictaduras de tendencia no 2030, es decir, más en China que pregunte lo que es el control de natalidad. Y veremos en Sí. qué país se cumplió a rajatabla un control de natalidad como en China.
A ver, y hasta hubo, ahí. el control, no hubo Agenda 2030, hubo control de la natalidad porque a Mao, porque a un señor se le ocurrió que el problema era que había muchas panzas para alimentar después de una hambruna que, recordemos, 30 millones, la gran hambruna, 30 millones de personas. Ahí tenés Sí, un sistema de control de la no. natalidad. Y en abril de este año perdió su lugar como nación más poblada o mercado más No, pero el problema no es que consumidor. sea el que menos niños vaya a tener, sino el que más ancianos va a tener. Exactamente. Con, Entonces, claro que. y vos ves, en la guerra, estos países con exceso de población están nutriendo a uno de los bandos. No hay gente del Sahel viajando a enrolarse a Ucrania. La migración, son más allá de la Agenda 2030, que da para mucho, pero no me quiero meter demasiado. Yo No, no, diría, no, no, no viene a cuento aquí. si quieren explorar fuera del lado de las conspiraciones, exploren el uso de las migraciones como una de las armas de la La guerra geoestrategia híbrida, la guerra híbrida, de las guerras híbridas. Fíjense sí. cómo Bielorrusia y Rusia están enviando aviones, no solamente ahora, sino desde el año 2016. El 2016. primer ataque hacia Polonia, que fue un poco antes del 2022, en 2021 a finales, fue el primer ataque así masivo a la valla de Polonia. Y un poco antes hubo una guerra, o bueno, una amenaza híbrida a España, con nuestras ciudades de Ceuta y Melilla. Nosotros lo vivimos y sabemos lo que es eso. Se utiliza cuando hay un problema diplomático, se envían esta amenaza en la híbrida, como puede ser otra, ¿eh? Como puede haber una campaña de desinformación, hay muchas A formas ver, de guerra que no son la guerra, ¿no? Claro, ahí está. vamos a los datos concretos. Bielorrusia y Rusia desde el 2016 están mandando aviones a Medio Oriente y al Extremo Oriente, traen a los inmigrantes, los colocan en la frontera con Finlandia o con Polonia y los lanzan. Y tienen visados rusos y bielorrusos. Argelia, que es uno de los aliados de Rusia, es otra de las plataformas de migración en donde se están lanzando personas del Sahel y del Magreb. Marruecos lo está haciendo no lo está permitiendo con España. ¿Acaso Libia, en un país en donde está la presencia de rusa a través de Wagner, ahora Africa Corps? Les sugiero que exploren la relación entre los grupos de Wagner y los traficantes de personas que las Verdad. depositan en Italia, en Cerdeña. Les sugiero también que exploren la idea del uso de los inmigrantes sirios a través de organizaciones vinculadas no solamente al gobierno sirio, sino también al gobierno ruso. Y cómo se están usando a las personas y las migraciones como arma de debilitamiento de las sociedades ajenas. Entonces, la Agenda 2030 pasa a ser algo relativamente poco interesante frente a la evidencia que se puede recolectar si uno investiga seriamente estos asuntos. A ver, la Agenda 2030, que ya en el 2010, yo estuve ayudando en ONGs cristianas, ya se hablaba como algo positivo, y tú veías la Agenda 2030 en la parte positiva de desarrollo de los países y todo eso. Bueno, eso es algo que está muy bien porque es una forma de evitar también las migraciones. Es decir, las migraciones no se evitan solo poniendo una valla, sino haciendo que la gente viva bien en su casa. Y eso la Agenda 2030 lo cumplía. Lo que pasa es que la gente se queda de la Agenda 2030 solo algunas cosas En el que. enunciado, sí, en la condena y el enunciado. Sí, y si no querés, bueno, vos lo contás bien, hay organizaciones tanto cristianas como islámicas que también están a favor, pero quienes están en contra son los del ISIS, por ejemplo. Los del ISIS no quieren saber nada con la Agenda 2030 porque lo que necesitan es más brazos, mayores brazos para luchar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos, hay cosas, fenómenos mucho más interesantes que las teorías conspiranoicas. Se los digo en serio, ¿eh? No, Es pero ¿qué mucho pasa? Que más una teoría conspiranoica sirve para mucha gente rellenar los vacíos que tiene, ¿no? Esto es como lo de la prueba de que aquí no entra más en esta botella, vas metiendo arena, vas metiendo piedras, no entra nada más hasta que echas agua y llena todo, ¿no? Pues mucha gente está vacía y le llena todo. Es decir, hay Sí. ahora una moda, un chat por ahí en Twitter que yo compartí, de uno que dice que en Roma, en el Imperio Romano, en Roma Ah. la antigua, surgió en Rusia, ¿no? Y que se fue expandiendo hacia la Roma y después los historiadores mentimos sobre el tema, ¿no? La Pues teoría hay gente que se lo va a creer, hay de gente que se lo va a Tartaria, creer. el gran reinicio de Tartaria que fue hace 400 años porque el mundo tiene 600 años, y uno dice,
¿Realmente hay gente que cree esto? Sí, hay un Sí, sí, montón de sí, sí, gente. sí. Y los Y más terraplanistas también están ahí todos. terraplanistas, sí, Sí. el tema de, bueno, un montón de temas. No quiero ofender a nadie, pero les aseguro que el mundo real es muchísimo más rico, interesante y tiene unas dimensiones absolutamente maravillosas y no hace falta ir a lo conspiranoico. No hace falta, digo, hay gente mucho más rara que los extraterrestres en este planeta. Se los aseguro. Aquí está, buscarlo, Kirilo. Está en mi Twitter, buscarlo y lo cuentan. El tema, que es El que está frente es en. Fran, ¿no? El que se Claro, dedica a divulgar temas de Mr. ciencia. Tartaya, sí. Este es Jordi Wild, que tiene 150.000 personas, no, 130.000 en directo, ¿no? Y claro, esto lo escucha la gente, o sea, y se lo creen algunos. Otros lo tomarán a guasa, ¿vale? Pero esto es lo que mucha gente se cree. Si esto se lo cree alguien, ya es normal que se crean todo, ¿no? A ver, vamos Ya. con la guerra de Ucrania. ¿Vos te acordás que cuando empezó la guerra se hablaba del super torpedo atómico con 10.000 kilómetros de alcance que tenía Sí, una el bomba, Poseidón, el el Poseidón. Poseidón, que tenía un motor nuclear y una bomba de cobalto que iba a ser capaz de generar un tsunami de 300 metros? Eso lo expliqué, 300 metros. Solamente hay que haber cursado la primaria y entender algo de dinámica de los fluidos. ¿Vos tenés idea de la cantidad de energía que necesitas para generar un tsunami de 300 metros de alto que No, recorra el y problema es que cubra el no, es planeta? que no hay tanta agua en la zona de explosión. Si explotan a costa, no hay tanta agua por encima que vaya para Por eso, allá. entonces vos decís, ¿cómo puede haber terraplanistas o gente que crea que el mundo tiene 400 años de antigüedad? Y bueno, pero son capaces de creer no solamente eso, sino también cosas como que un proyectil, y hay que ser bastante desconocedor de los temas militares, que un proyectil pueda penetrar 300 metros Metros bajo tierra, bajo matar a tierra. 50 generales de la OTAN y que no haya una sola imagen del que lanzó el misil. O sea, porque, por ejemplo, mira, hay un vídeo ahora que es verdad que se estuvo hablando del ataque a una locomotora. Y en ese ya hay vídeos del ataque a la locomotora, porque fue real. Y se ve Sí. cómo cae un Iskander ahí, pum, en la locomotora. Solo da en un vagón y solo destruye un vagón o un par de ellos porque estaban quietos. Pero ahí se mostró, por lo tanto, si cae un Iskander, penetra 300 metros bajo tierra y tal, Es habría que una imagen satelital, por lo menos, ¿no? Nada. los invito a buscar el cráter del desierto de Arizona, en donde no hablamos de un misil, hablamos de un objeto que viene a miles de metros por segundo desde el espacio, o sea, tiene bastante más potencia. Para entender, generó un cráter que tiene 160 metros de profundidad, o sea, no llegó a penetrar 160 metros. Imagínense para 300, y les invito a ver el cráter porque el cráter tiene varios kilómetros de extensión, algunos bastantes. Imagínense el cráter que debería haber quedado en Kiev de haber sucedido lo que dicen que sucedió. Hay mucha gente que lo sigue repitiendo. Y muéstrenme, porque en serio, el cráter que debería haber quedado sería probablemente más grande que la ciudad de Kiev. No, que sí. Hombre, pero no era nuclear. Ellos decían que era un arma de penetración No, supersónica, no, por eso le digo, no con este sé. el cráter de Arizona, ese no era un meteorito nuclear, era un meteorito, era un sólido. Lo máximo que se llega hoy es, con toda la suerte, es a unos 30 metros, que son las bombas Sí. antibúnker de 9.000 kilos, como mucho. Pero además se supone que es un búnker, por su definición, va a tener una protección de Extra, concreto, placa de sí. metal, una malla de metal diseñada para esparcir la Pero fuerza se lo creen y para todos. Pero, Nacho, pero por mucho que lo intentes explicar, no, no hay. Igual que lo del F-35 israelí con una bomba nuclear que fue derribado por un su-27 sobre un territorio inhóspito que nadie conocía y se lo creyeron sin ninguna prueba. Aparte, si el que lo derribó tendría una prueba de su derribo, si cayó en territorio sirio, estaría la bomba nuclear en manos sirias. Todo es así, se lo creen todo y al día siguiente, Ahí. pues siguen igual. Y hay un canal que es muy simpático que cambia las portadas. Ah, sí. Es que además hay un sistema de vigilancia heredado de la Guerra Fría, que inclusive es satelital, que detecta la radiación. Imagínense que si se rompe, bueno, está el caso Palomares en España, en donde se detectó las bombas que cayeron del B-52 precisamente porque había una pequeña fuga.
esa pequeña fuga les permitió encontrar la bomba. Imagínense una bomba hoy, no abajo del mar, como en el caso Palomares, sino en pleno desierto. El satélite te lo detectó en menos de lo que tardás de decir, tarado. Claro, sí. Entonces, bueno, pero en esto estábamos hablando, ¿no? Porque también la cuestión del desgaste de Rusia parte de un terraplanismo que es Rusia es imposible de vencer, Rusia es infinita, Rusia tiene el mayor territorio, la mayor cantidad de, y Rusia va a ganar. Y también es un poco como el mito de Tartaria o el monstruo del lago Ness. Es algo que se dice, se repite. Mucha gente está dispuesta a creer, aunque vos no tengas las pruebas. Y como ese señor que hablaba de que el Imperio Romano nació bajo de Rusia, hay gente que cree justamente que el resultado de la guerra ya está dado, cuando en Sí. realidad uno, a ver, uno no sabe. Partamos del principio que la persona no sabe, no sabemos. No, Y en la es. Primera Guerra Mundial todos iban a ir de vacaciones al acabar la guerra, Sí. en un mes. Otros ya se veían en Navidad y estuvieron 4 años matándose allí, y Sí. el que estaba controlando el territorio pierde. O sea, no. No, es lo que hay, la gente no lo ve, no sabe, y yo no sé ni dónde va a acabar. Puede acabar en algo muy malo, acabar en algo muy grave que escale, también yo no lo descarto, pero decir que eso está planeado ya con unos planes ultra secretos y todas esas cosas que usted oye, El Deep State, ahí viene claro, justo así. el estado profundo. No sé, si el estado Sí. profundo no pudo frenar esta guerra que provoca un perjuicio enorme, un retroceso del Económico, PBI claro. mundial, dice, no, los fabricantes de armas, pero no se les ocurrió que los fabricantes de autos, que venden mucho más autos que las armas, que los vendedores de armas, tendrían más poder que los vendedores de armas para frenar la guerra, Sí. o los fabricantes de ropa civil tiene mucho más poder de Mira, lobby si que no la pueden gente con los, que si los no, Nacho, si no se puede con los hutíes que están haciendo que los barcos den un giro por toda África de 30 días, subiendo exactamente. las portes, subiendo los costes de los seguros, a ver, por favor. Es que bueno, pero la gente es lo que hay. Vamos a pasar a unas preguntas del público, Nacho, y que ahora Adelante. a las 10 tengo un programa sobre Bizancio, que veremos cuatro, porque como Bizancio sí que fue la tercera Roma y Rusia es la cuarta, pero no la primera, lo verá poca gente. Es una Voy Roma de a. cuarta, es cierto, es una Roma de cuarta. Sí. Es la cuarta. La cuarta es, no la primera. Porque es la cuarta porque hereda el título de Constantinopla, porque una princesa heredera de Constantinopla se casa con, si no recuerdo mal, con Pedro el Cruel. Pero bueno, vamos a. No, con Iván el Terrible, perdón. Vamos a. Creo, ¿eh? Si es campada de esa, me lo decís, ¿eh? Pues no digo de oídas ahora mismo. Buenas noches. ¿Creéis que la proporción de bajas 7-1 a favor de Ucrania es real? Lo dijo Zelensky hace poco. Un saludo. Bueno, tú dijiste 3-1. 7-1 puede ser en algún momento concreto o en algún escenario, ¿no? A ver, por norma y para evitar el sesgo, yo no tomo las bases, no tomo las cifras tampoco del gobierno Vale, ucraniano, lógico. ninguna. Lo que sí surge es a partir de estudios como los de Medusa, junto con la BBC, en donde se estudian la cantidad de bajas y después, desde el otro lado, se estudian los obituarios en Ucrania. Además están las imágenes y las estimaciones de los servicios de inteligencia. Y la realidad es que la proporción histórica fue de 1.3 promedio y que ha subido desde febrero de este año, a partir de Avdiivka, a un 1.5, 1.8. Esas son las cifras que tenemos a partir de las verificaciones más independientes, pero son también ponderaciones, no son cifras definitivas. Lo que tenemos es. Así como se cuentan en los videos o en las fotografías, la cantidad de vehículos destruidos, vos podés hacer una ponderación a partir de ciertos promedios que ves de las imágenes que llegan del campo de batalla. Y ahí te da una cifra mucho mayor de rusos que de europeos. Y esto no es, a ver, insisto, si Ucrania estuviera perdiendo más hombres y yo fuese pro-ucraniano, te diría que me serviría más para decir, por favor, ayuden a Ucrania que está perdiendo una cantidad enorme de hombres. Digo, para Sí, evitar sí, los sesgos. sí. Sí. ¿Cómo veis una posible salida honrosa de Rusia del atolladero donde está? Bueno, es complicado, claro, porque honrosa Mi para Putin. Mira, hipótesis. yo digo la mía y después la Adelante. tuya, Nacho. La primera, que Putin no puede estar en esa decisión. Putin está demasiado marcado en esta guerra y tendría que ser otro el que tome esa decisión.
Desde febrero digo que así como existen los chefs y existen las comidas de autor, esta es una guerra de autor. Es la guerra de Putin. No veo una salida honrosa de Putin porque Rusia no soporta perdedores. 1905, después de la batalla de Tsushima y de Port Arthur, pierde Rusia y el zar tuvo que cambiar el sistema político y crear la Duma. Para que se den una idea, la Duma aparece como consecuencia de una derrota, pues tuvo que ceder poder porque Rusia no soporta a los perdedores. Cuando pierde la Primera Guerra Mundial, termina con la familia Romanov, después del levantamiento del 7 de octubre, que no fue solamente de la izquierda. También había mencheviques, había el pueblo ruso no pudo tolerar la derrota del 17. Boris Yeltsin cae como consecuencia directa de la derrota, no solamente en Afganistán, sino también en Chechenia. Entonces, mi respuesta es, como es una guerra de autor, existen dos posibilidades. O que la biología o no sé, algún chef prepare un té adecuado y Como un chef que organiza tengo, pero era más radical que este todavía. sí. No sé si de Polonia o de Polonia, no sé. Si se termina Putin, se termina la guerra. Y si se termina la guerra, se termina Putin siempre y cuando la guerra no sea favorable a Putin. O sea que no veo salida honrosa porque el factor determinante en el final de la ecuación siempre es Putin. Es una guerra de autor. Esa es mi opinión. Por eso digo, no sé cómo va a salir la guerra desde el punto de vista de Ucrania, pero sí estoy seguro que lo más probable es que se acabe cuando uno de los factores determinantes en Rusia, sea por el desgaste o por Putin, deje de tener la gravitación que tiene ahora. Pero es una hipótesis, ¿eh? No estoy diciendo, no veo el futuro. Si lo viese, estaría en un yate rodeado de rubias, tomando sol No, y no, sobre. también puede ser un oligarca, También sería un oligarca, sí, pero me ganaría todo, pero Bueno, no veo el futuro. o un simple general ruso, que durante aquellos tiempos vivieron muy bien, antes de la guerra, una vez que vino la guerra ya no vivieron también. Esa carrera la tenía Pues con Putin. ahí vamos a ver una pregunta más y lo dejo que tengo que descansar, que a las 10 tengo el programa en historia. ¿Tantas pérdidas de las zonas rurales o populares de Rusia no produce problemas dentro de esa zona y otras Rusias si tienen la capacidad logística de mantener más de 2 millones de hombres activos? Es decir, Contestación rápida. Este año Rusia tuvo la peor cosecha en muchos años. Esto tiene que ver con dos variables. La primera, el combustible más caro, como consecuencia de la caída de la disponibilidad y los ataques ucranianos, por supuesto. Y si le está faltando mano de obra hoy, la cifra de desempleo está en el 7%, pero desagregado, la población dispuesta a trabajar o que está inhabilitada, están casi en el pleno empleo. La mecanización del agro es un problema, porque por las sanciones, por el costo del combustible, se está complicando bastante. Bueno, Y y acuérdate los vídeos de cómo robaban los tractores ucranianos al exacto. principio de la guerra, que los tuvo que No, no. apagar directamente John Deere con el GPS, los desactivó. Sí. Y tampoco es que China puede resolver el faltante porque a la propia China le está faltando. Y los rusos tampoco tienen dólares, tienen rublos. Acuérdense de esto. Es importante. Pero por otro lado, las otras industrias extractivas, al caer por las sanciones, la inversión extranjera y caer la inversión interna por la falta, porque los rublos se estiran a la guerra, al tener poca inversión, están estando más, va a ser un uso más extensivo de la mano de obra, es decir, lo que antes hacía una máquina lo hacen 5 hombres. Entonces necesitan más mano de obra. Esto lo estoy simplificando al punto máximo. Sí. Hay un problema económico derivado de la disponibilidad demográfica y esto es un problema que no lo conté en ningún hilo, pero a largo plazo va a ser un problema muy grave porque cuando cae esto, cae la productividad. Cuando cae la productividad se hace más alto la producción de cada bien. Por lo tanto, tenés mayores costos para adquirir cada producto, con lo cual tenés inflación, con lo cual el problema es mucho más grave que el del agro. El problema de la mano de obra de Rusia y la cantidad de hombres que está perdiendo no es simplemente un problema militar, es un problema social, No, político y eso pasa económico. siempre. En todas las guerras sacas la gente joven del campo y de las ciudades y eso quitas gente de las fábricas y gente que es restituido por las mujeres, ¿no? Pero aquí se da el caso
que en Rusia, a lo mejor por esa visión también que tienen, a lo mejor ahora del neoconservadurismo ruso, a lo mejor no están tanto en las fábricas como en la época soviética. Yo leyendo varios libros sobre Rusia, eso se ve un poco en la nueva visión, ¿no? Social. Y se contrata gente de fuera, es decir, las fábricas de drones estas que están haciendo, viene gente de Uganda. Es verdad que también con mano de obra muy barata y está cogiendo gente ugandesa. Y te hago otra observación, que es el aumento de la clase pasiva. Uno piensa que la También. clase pasiva son solamente los viejos, que es un problema ya de por sí en Rusia. Si vos tenés un muerto, por cada muerto tenés tres heridos, que es más o menos la proporción, o dos heridos, depende de la fuente vos tenés, o dos o tres heridos. Pero vamos a suponer que sean dos heridos. Si vos tenés 500.000 muertos, tenés 1.000.000 de personas inhabilitadas, a la que vos le tenés que pagar una pensión, con lo cual es un costo agregado que no se va a terminar nunca hasta que esa persona se muera. Si esa persona la mandaste al frente, de acuerdo a tu rango de reclutamiento, que va de los 26 a los 50 años, tenés entre 30 y 50 años de vida de pensionado, con lo cual estás agregando un costo de mantenimiento que no se va a terminar por más que la guerra se termine mañana mismo. Sí, estoy contigo. Pues podemos finalizar ya el programa. Yo creo que dimos una visión, la gente que desarrolle sus ideas, que tenga sus pensamientos, pero siempre con el respeto a las opiniones de los demás. Si no os gustan, os vais a un canal que os guste lo que dicen, que hay muchos que ofrecen a cada persona lo que quiere escuchar. Yo digo lo que quiero decir, Nacho dice lo que quiere decir sin que nadie nos diga lo que tenemos que decir. Yo creo que nosotros conocemos el conflicto, analizamos el conflicto y tenemos nuestros puntos de vista. Y también hay que alejarse de demagogias baratas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué gana España defendiendo a Ucrania? La pregunta es, ¿qué sería de Europa si no defiende los valores europeos? Es decir, ¿tendría sentido decir que somos una democracia dejando invadir otro país? Y yo podría incluso decir, bueno, una invasión es justificable porque Estados Unidos invadió Irak y lo puedo aceptar, pero lo que no puedo aceptar es la anexión de territorios que hizo Rusia. Es que Rusia demostró que está anexionando territorios, no que está liberando, desnazificando, sino que está anexionando. Y eso es algo que no se había hecho desde hace mucho en Europa. Yo lo digo porque, vale, el único país que yo recuerde últimamente de haber anexionado un territorio fue China con el Tíbet. No me vienen más a la cabeza países así grandes que se dedican a anexionar territorio desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando lo intentó Saddam, se Sí, y le tuvo atacó su todo el respuesta. mundo. Y le Yo te atacó España respondería entre algo. ellos. Si vivís en un departamento, ¿de qué te sirve ayudar a tu vecino si de pronto está inundado por cucarachas? Probablemente, si no lo ayudas, vas a pedirle a tu vecino que te ayude cuando las cucarachas lleguen a tu departamento. Así que tu vecino no se mudó y se mudó. La mamá de todas las cucarachas es una cucaracha gigante. Para darle un término kafkiano a esta intervención, lo único que les pedimos es que elaboren ideas propias. Nosotros no tenemos la razón, les damos ideas, les damos datos, chequéenlos, busquen los propios y elaboren sus propias ideas. Lo que está en juego en este tipo de conflictos también es la cuestión de la verdad, ¿sí? Y la verdad es una sola, no se puede flexionar. Pero si van a buscar la verdad, elaboren sus propias ideas y dejen de creer que las autocracias son la solución, porque nada más son un permiso para dejar de pensar y empezar a ser mandados. Eso es lo que quiere hacer Putin en Y que otros Ucrania. enriquezcan durante más tiempo. Exactamente. Alguien Eso dice, se no, trata. en las dictaduras solo se corrompe uno, solo se corrompe durante más tiempo y roba mucho más. Porque si no, ¿cómo explicaríamos que las grandes dictaduras suelen estar en la lista de Forbes todos? Fijaros que buscaréis muchos dictadores o líderes autoritarios en Hispanoamérica y veréis que están en la lista Forbes casi todos ellos. Pues muchas gracias, Nacho, Un gusto como siempre. Gracias a vos por por tu invitarme. trabajo en Twitter, que tienen que buscarte, Nacho Mondeo, ahí en Twitter, y seguir tus hilos, que son muy buenos, que yo siempre recomiendo. Gracias. Si quieres decir algo ya como despedida. Gracias. Eso. Vale, pues Muchas gracias gracias. a todos. Es una buena despedida porque yo también agradezco a todos los que están. Espero que os haya servido este programa para entender el título y ya entenderéis por qué llamamos esto de el arsenal de Stalin, ¿no? Porque están viviendo un poco de todo lo que estaba en los depósitos, que es cierto que les está sirviendo para atacar y aguantar. Otra cosa es vencer. ¿Por qué? Porque lo que quiero dejar bien claro es que la guerra es la política por otros medios. Al final hay un objetivo político que es el que te hace ganar una guerra. Tú puedes
tener victorias militares, pero si no tienes el objetivo político que te habías marcado para hacer una guerra, no vences. ¿Y cuál era el objetivo? Pues vamos a ver, si el objetivo era anexionarse un territorio o crear un gobierno títere, les falta mucho todavía para lograrlo. Por eso estamos hablando de que no está venciendo del todo. Y por otro, si el objetivo era geopolítico, geoestratégico, de evitar que la OTAN hiciese frontera con Rusia, pues no lo han logrado, porque ahora tienen a Finlandia haciendo frontera en la zona más importante, que es cerca de Nurmax, donde está la base de los submarinos nucleares más importante. Por tanto, los objetivos políticos no se consiguen aunque estés venciendo en el campo de batalla. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y también, como no, suscribiros al canal. Este, Bellum Artis de Actualidad, y el otro, el principal, que es Bellum Artis Historia Militar. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en el lugar de encuentro para las personas que quieren saber lo que sucede en este convulso mundo.